pues el genocidio lo podemos entender desde lo que es, digamos, su propia categoría como un hecho delictivo. Es uno de estos famosos crímenes de odio, justamente, que tienen un impacto o que se les ha dado un tratamiento más desde la óptica internacional, justamente por el tipo de implicaciones, consecuencias que ha tenido. Gran parte ha sido por su historia. Ahorita lo podemos ir analizando, desmenuzando, pero vamos a ver que el genocidio, desde su concepción, hemos tenido diferentes formas de analizar este tema. Winston Churchill, por así decirlo, en un punto histórico, nos decía que era el delito sin nombre. La definición como tal la traemos justamente desde esa época de la Segunda Guerra Mundial, lo que fue los finales, que es 1944, en una obra de Rafael Lemkin, que era un sociólogo y jurista polaco que huyó justamente del tema del Holocausto y que se definió como esa intención de destruir, ya sea total o parcialmente, a un grupo por cuestiones de carácter étnico, racial, nacional o religioso. Mucho se fue construyendo esta definición a lo largo de estos años, un poco en el contexto efectivamente de la Segunda Guerra Mundial, famoso tema del Holocausto, y nos entregó uno de los primeros instrumentos de carácter internacional en la materia, que fue la famosa Convención de 1948, ¿no? La primera concepción, literalmente, o instrumento internacional que lo aglutinó como, no, como tal al genocidio, ¿no? Porque todavía tenemos el antecedente de los juicios de Núremberg, los juicios de Tokio, que fueron un hito para el derecho penal internacional. Tribunales pues muy cuestionados, a lo mejor por algunos, pero que fueron o sentaron las bases muchos de los principios del derecho penal internacional todavía en la actualidad, ¿no? Y entonces todavía no se juzgó el genocidio como tal. Sí se juzgó el Holocausto, se sentenció a varios ahora sí que tribunales de guerra que se les denominó en ese entonces, y como un delito de lesa humanidad, no se le dio ese tratamiento como tal de genocidio. La primera ahora sí que sentencia de genocidio la tuvimos casi 40 años después, ya con los tribunales especiales para Ruanda, posteriormente el Tribunal Especial para la Ex Yugoslavia, que también dentro de sus estatutos de creación retomaron ya el delito de genocidio debido a la situación que se vivió en esos lugares, ¿no? Estamos hablando de los años 90 del siglo pasado, y desafortunadamente pues se han seguido gestando, ¿no? Entonces tuvimos la primera sentencia como tal de genocidio, por ejemplo, ya en finales de los años 90. Tiene muchos elementos. Mira, desafortunadamente, esa concepción que teníamos ahorita o esta definición que partimos de esa intención de destrucción, ¿no? Ese ánimo de erradicar, de eliminar, ¿no? Total o parcialmente a un grupo. Por eso lo decimos que es literalmente un crimen de odio, ¿no? Basado justamente en ese odio, en esa polarización, porque este delito del genocidio se gesta efectivamente desde esa, o sea, que no es de un, desafortunadamente no es un hecho delictivo que se consume de la noche a la mañana. No. Eso todo parte de todo un proceso que lo podríamos prevenir efectivamente, en determinadas circunstancias se podría prevenir, y lo podemos ver a la luz efectivamente práctica, a la luz de los casos que se han gestado de genocidio. Ahorita mencionados, por ejemplo, el caso de Ruanda, o vemos el caso de Yugoslavia, o el caso mismo del Holocausto, ¿no? En todos ellos vimos que este genocidio, estas masacres, que también en un término coloquial se utiliza, no se gestaron de un día a otro. Fueron parte de ese proceso de radicalización de la población, ¿no? El ir sentando esos elementos de odio hacia un grupo en específico, que puede tener, como decíamos, esa connotación a lo mejor de carácter nacional, de carácter religioso, de carácter étnico, de carácter racial, ¿no? Queremos erradicar a ese grupo, ¿no? Y todas esas acciones, todos esos puntos que se buscan, los podemos configurar en un genocidio. Lo ilustro con un par de ejemplos muy atinados, retomando parte ahora sí que de esta jurisprudencia que tenemos en el plano penal internacional. El caso, por ejemplo, de Akayesu, en Ruanda, fue de los primeros que tuvimos y se debió a la violencia sexual. También fue una intención de destruir a un grupo. Este famoso caso, que podríamos estar horas y horas hablando de todos estos desafortunados casos, pero en el caso de Ruanda se gestó entre los grupos Hutu y Tutsi, ¿no? Entonces, esa violencia sexual también se consideró genocidio. Lo vimos también en hechos, sin salirme tanto del caso ruandés justamente, lo vimos también en esa incitación misma al genocidio. Lo ha retomado inclusive tanto la parte, digamos, lo literaria como la parte también filmográfica. Tenemos miles y miles de películas, series, documentales que nos retratan este tipo de hechos, en el que se vio inclusive en ese entonces, que hablamos de los años 90, como decíamos del siglo XX, en el que la radio era el medio de comunicación principal en Ruanda. La radio sirvió para incitar al genocidio.
¿Por qué? Porque desde la radio pública se incitaba, sí, destruyan a este grupo, persíganlo, avisen, denuncien que están estos grupos escondidos, apoyen a los camaradas para destruir este grupo. Entonces, el Tribunal Especial para Roma, que se constituyó, como les decíamos, en África durante los años 90, también persiguió y sancionó a los responsables de estos medios de comunicación, ¿no? ¿Por qué? Porque incitaron justamente a este tipo de acciones. Tenemos otros muchos ejemplos. El ejemplo, por ejemplo, de Yugoslavia, en el que todavía hasta la fecha se sigue conmemorando la famosa matanza de Srebrenica, ¿no? Más de 8.000 musulmanes que fueron masacrados, desafortunadamente, y que también se persiguió y se sancionó a este tipo de personajes que incitaron, que dieron las órdenes, que a lo mejor ellos tal vez no fueron efectivamente quienes dispararon, quienes realizaron los hechos, pero vaya, fueron las mentes detrás. Y estos delitos por eso se han perseguido hasta cierto punto en una escalada, en una famosa cascada, desde los altos mandos hasta las tropas, en el caso particulares, que son las que ejecutan este tipo de hechos, ¿no? Hechos desafortunadamente que a lo mejor lo vemos desde una óptica inclusiva en el famoso perfil de los derechos humanos, ¿no? Porque esta es una materia del derecho penal internacional que va muy ligado justamente con el tema de derechos humanos, en decir cómo es posible que en este punto de la historia sigue existiendo ese odio generalizado, ese ánimo de destrucción por un grupo, por las propias diferencias. Pero como te decía al inicio de esta intervención, lo vemos desde la óptica de que se sigue cosechando esas famosas distinciones, esas diferencias. Discursos de odio, por ejemplo, son los que se vuelven el caldo de cultivo, desafortunadamente, para este terrible delito, y lo vemos en todos los niveles, en todos los países. O sea, es un mal que podría sucedernos en nuestro país, desafortunadamente, pero también en cualquier otro lado. No es una cuestión que se geste únicamente en ciertas latitudes. Este discurso, como yo te mencionaba, de ir marcando estas distinciones por algún origen racial, por algún origen étnico, por algún origen religioso, se vuelven un poco sin sentido muchas veces, ¿no? Es decir, pues a lo mejor sí, tenemos diferentes afinidades, diferentes condiciones, pero vaya, eso no nos lleva a decir la eliminación del otro. No dejamos de ser seres humanos. Entonces, esa es gran parte del problema. El genocidio por eso se gesta, como te decía, en diferentes vertientes. No es un hecho que se consume de inmediato. Trae todo un gran proceso detrás que muchas veces es evitable. Mira, la Corte Penal Internacional es, digámoslo, el único tribunal penal internacional de carácter permanente que se gestó en el marco, efectivamente, los antecedentes literales de este tribunal son los tribunales que ya mencionamos especiales para la ex Yugoslavia y para Ruanda, fueron ahora sí que, digámoslo, sus referentes directos por los años 90. Su punto de partida fue las famosas negociaciones en Roma de 1998, que nos dieron al famoso Estatuto de Roma, que es el que da vida a este tribunal, que entró en funcionamiento propiamente en el 2002, y que como todo tribunal, ha estado, pues digámoslo, no ha estado exento de la polémica. Todo tribunal de cualquier materia, al justamente dirimir este tipo de controversias, pues está sujeto a polémica, a discusiones, a críticas, ¿no? Este ha sido también el caso del tribunal permanente que se encuentra ubicado en los Países Bajos, en La Haya, y que está conformado por tres salas: la sala de cuestiones preliminares, la sala de juicio y la sala de apelaciones. Tenemos que tiene una fiscalía, que tiene a la defensoría, por así decirlo, y que tiene pues, a 18 jueces, que son los que están literalmente repartidos en estas cámaras que te mencionaba, ¿no? Y que han sentado las bases jurisprudenciales de esta materia. ¿Por qué? Porque su competencia se ha limitado hasta cierto punto a los famosos cuatro delitos internacionales, ¿no? Uno de ellos, el que estamos comentando ahora, el de genocidio. Otros han sido los crímenes de guerra, propiamente que deberían de llamarse delitos de los conflictos armados, los famosos delitos de lesa humanidad y el famoso crimen de agresión, ¿no? Que fue el último que se incorporó en 2008. Este tribunal, pues efectivamente, también se gestó mucho, se le ha sujetado mucho al famoso Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Muchos países han ratificado el famoso Estatuto de Roma que le da competencia a este tribunal, ¿no? Un tribunal que efectivamente se dedica a la persecución y sanción de estos hechos delictivos, particularmente estos cuatro delitos, pero que tiene una competencia muy particular. Por eso aquí también es muy importante decir que la materia penal internacional se vuelve un poco diversa a lo que es la materia penal que conocemos tradicionalmente, ¿no? En los diferentes países o sistemas
jurídicos, ¿no? ¿Por qué? Porque su competencia es hasta cierto punto complementaria, supletoria o accesoria, si se quiere dar ciertos apelativos, ¿no? Primeramente, los países tienen que firmar y ratificar el estatuto, ¿no? Para darle cabida. Pero van a llevar prelación los tribunales nacionales. Aquí tenemos una pequeña, pues, disyuntiva desde la parte práctica. ¿Por qué? Porque desde la muy particular naturaleza de estos hechos delictivos, difícilmente tendremos, al gestarse, al verificarse este tipo de hechos delictivos, que los tribunales locales tengan la capacidad, digamos, operativa y práctica, literal, para poder perseguir y sancionar de manera imparcial, de manera efectiva, estos delitos, ¿no? Mucho se ha emparejado porque estos hechos delictivos los suelen cometer, pues, agentes estatales, no en todos los casos, pero sí suelen estar con cierta intervención. Eso nos da cabida para que entre el Estatuto de Roma y que el Tribunal Penal Internacional entre. ¿Por qué tenemos un Tribunal Penal Internacional permanente? Pudiera ser otra muy buena cuestionamiento, ¿no? O que venga, o sea, que, digámoslo, en relación. También ha sido parte del andar histórico. Yo te mencionaba hace unos minutos a los famosos tribunales militares de Núremberg y Tokio, posteriores a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Tribunales que también estuvieron muy rodeados de polémica, al ser tribunales que, pues, efectivamente, juzgaron, sancionaron a los delincuentes, pero fue de un solo bando, fue al bando de los perdedores. Los aliados, siempre se dio mucho la polémica de si los aliados realmente habían cometido también sus propios delitos de conflictos armados, sus propios delitos de lesa humanidad, si ellos había estado rodeado de cierta polémica. Posteriormente tuvimos estos dos tribunales junto con otros más, podemos mencionar como ha sido las de Camboya, como han sido el de Líbano, como han sido otros especiales también, pero siempre tuvimos, o hemos tenido en el marco internacional, tribunales ad hoc a cierta situación, a cierto contexto en particular. Y esto fue un poco la necesidad que llevó finales de los años 90, a que la comunidad internacional dijera, no, vamos a detenernos. Necesitamos un tribunal de que de manera permanente esté dándole seguimiento a estos casos. Porque, por ejemplo, ya en el caso de Yugoslavia, ya en el caso de Ruanda, se juzgó de manera imparcial. O sea, en el caso, por ejemplo, de Yugoslavia, se juzgó ya todavía con el conflicto en desarrollo. O sea, el conflicto siguió en desarrollo y el tribunal estaba constituido. Y se sancionó a los dos bandos con sentencias efectivamente polémicas, cuestionables y demás, ¿no? Pero ya se juzgó. La Corte Penal Internacional también lo hace. Ha tenido muchos casos, ha iniciado ciertas investigaciones ahí por parte de la Fiscalía, que ha iniciado, pues, algunas investigaciones, algunas de carácter preliminar, algunas, pues, obviamente rodeadas de cierto matiz político. De las más recientes tenemos, pues, una mediana apertura a la investigación, por ejemplo, en el caso de Venezuela, en el caso de Ucrania, que ahorita podemos ir centrándonos en esa parte. También ya se han abierto ciertas investigaciones, ¿no? Pero es un tribunal que a lo mejor sí, rodeado de polémica, porque sí tiene ese veto, por ejemplo, muy marcado del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero es un tribunal que hasta los que estamos relacionados, incluidos en esta materia, le vemos sus bondades. Hace muy bien en estar este tribunal. ¿Por qué? Porque ayuda justamente a que este tipo de delitos, delitos muy graves, muy severos, se persigan y se sancionen. Porque de lo contrario, viviríamos en la impunidad. Una impunidad en este tipo de delitos sería lamentable, ¿no? Entonces, realmente has funcionado, como yo te decía, es un tribunal que a lo mejor sí, rodeado de la polémica, pero vaya, no hay un tribunal jurídico de cualquier materia que no esté exento a este tipo de cuestionamientos, ¿no? Efectivamente, mira, ha sido todo un tema, y es uno de los grandes retos por los que ha atravesado el tribunal permanente, porque para bien y para mal nos ha jugado un papel muy importante, o se ha viciado en este caso su aplicación y demás, por los temas de la política internacional. O sea, pareciera que nosotros buscamos que la justicia sea pronta y expedita, en cualquier caso, de cualquier materia, ¿no? Para la justicia penal internacional sí ha representado mucho un reto ese, el decir, bueno, ¿qué tan rápido podemos perseguir y sancionar a quien cometió a lo mejor este tipo de hechos tan particulares, ¿no? Juega mucho la política y parte de lo que ha sido una de las grandes barreras ha sido efectivamente cuántos países a nivel internacional dentro de esta comunidad han firmado y ratificado el Estatuto de Roma. Ahorita tenemos más de 120, efectivamente, pero a ver, si seguimos con un veto, y ha sido los grandes retos y críticas que tiene el tribunal, ¿no? Países como Estados Unidos, países como Rusia,
poner nada más ejemplos inmediatos, pues lo han rechazado cuando habían sido de origen países que tal vez lo habían impulsado, su creación, todo, pero que también han sido muy reticentes a realmente darle un funcionamiento completo. Entonces, yo creo que en estos poco más de 20 años que ya tiene de funcionamiento la Corte ha tenido muy buenos resultados, a pesar de ese tipo de barreras. Porque yo creo que si no existiera la Corte, tendríamos un mayor grado de impunidad. Muchos de estos casos, a lo mejor no los podríamos ver todavía en países, a lo mejor, pues no me gusta usar el término de subdesarrollados o del tercer mundo, pero países que a lo mejor por su contexto particular es muy difícil que lo logren perseguir, ya no digamos de manera local, ni siquiera de manera regional, podrían hacerlo, ¿no? El tener a este mal llamado policía internacional o un juez de carácter internacional, creo que hace mucho bien. Efectivamente, le falta mucha construcción todavía, pero yo creo que el propio avance jurídico de este tribunal, el que sigamos le dando esta discusión, que la gente sepa que exista, que evitemos, que concienticemos a las personas de, oye, mira, fíjate que existe un tribunal que juzga este tipo de delitos tan particulares, lo va a ir reforzando, le va a ir dando cada vez más esa fuerza, esa potencialización, y en algún momento tal vez sí veamos a alguien, esperemos que no se geste porque siempre, ahora sí que ponemos nuestra veladora para que este tipo de delitos no se verifiquen, pero que desafortunadamente se comete, ¿no? Pero que se juzgue de manera imparcial, ¿no? Y que se les lleve al banquillo. Ahí es parte de los grandes retos. Yo creo que hace muy bien su existencia, que bueno que esté ahí, que bueno que en nuestro país, por ejemplo, en el caso de nuestro país, México firmó y ratificó, ahí tendríamos otra materia de discusión luego sobre su mediana aplicación, si en nuestro país se comete o no se ha cometido y demás, daría para muchas pláticas, pero también hace bien el tener dentro de nuestra comunidad internacional este tipo de entes, como es, por ejemplo, otro ente que también ahorita vale la pena hacer un poco la acotación, como es la Corte Internacional de Justicia, que a diferencia de esta, pues dirime esas controversias entre los estados, pero este se encarga de perseguir y sancionar a esas personas físicas, ¿no? Esos individuos que son quienes muchas veces cometen a nombre de cierto estado, a nombre de cierto bando, este tipo de atrocidades, ¿no? Entonces, yo creo que hace muy bien en esa construcción a nivel internacional para buscar uno de los objetivos más claros, que es efectivamente esa sana convivencia, ¿no? Esa paz, tal cual. Pasa mucho en nuestra comunidad internacional, por ejemplo, y aquí me gusta hacer mucho la analogía un poco con el sistema de derechos humanos, ¿no? Y es una crítica y una, pues digámoslo, sí, un poco el sentar la base y el panorama. Se relaciona mucho la materia penal internacional con los derechos humanos, pero vemos, por ejemplo, que el sistema de derechos humanos lo encontramos fragmentado hasta cierto punto, ¿no? Porque vemos una parte americana, vemos una parte europea, vemos una parte africana. Como la parte asiática es un ente muy nebuloso, pero en el marco internacional hablamos mucho de esa universalidad de los derechos humanos, de que es inherente a la persona, pero encontramos este un poco sistema fragmentado desde la óptica internacional, ¿no? Lo vemos más regionalizado. A diferencia un poco, y yo creo que es una de las virtudes efectivamente del derecho penal internacional, que lo vemos más homogéneo en ese sentido de decir, oye, mira, pues tenemos, como decimos en este caso, la Convención de 1948, que ese ha sido literal la piedra angular para que los diferentes países alrededor del mundo desde ese entonces intentaran tomarla, adoptarla e introducir dentro de sus marcos normativos una forma de prevenir y sancionar este delito, ¿no? Como te decía, los tribunales en media Ruanda, Yugoslavia, retomaron esa definición para sus estatutos, mismo hizo el artículo 6 del Estatuto de Roma para la Corte Penal Internacional, y muchos otros países lo han hecho. Nuestro país lo tiene en el Código Penal Federal, ¿no? Entonces, es parte de estas recomendaciones. Si se persigue y se sanciona en nuestro país, por ejemplo, es lo que yo mencionaba, hasta cierto punto ha sido un poco de las formas, de los principios de aplicación un poco y de la, ahora sí que introducción o jurisdicción o competencia de la Corte Penal Internacional, que decíamos, efectivamente, los estados tienen esa prelación, digamos, ¿no? Llevan mano, por ponerlo en un término coloquial, ¿no? Para perseguir y sancionar estos delitos. Sin embargo, al gestarse por su naturaleza de este tipo de delitos, muchas veces encontramos que, a ver, realmente esos tribunales, y voy a hablar genéricamente, no nada más en nuestro país, genéricamente, puede padecerlo cualquier país en el mundo, ¿no? ¿Tendría realmente los elementos
para una persecución, una sanción, para que esos procesos no estén viciados, sean imparciales, realmente estén atinados, realmente se apliquen estos principios de manera adecuada, o no tendrán a lo mejor ni siquiera esa capacidad operativa, ¿no? Y lo digo un poco a la luz de justamente esos ejemplos, ¿no? O sea, en Ruanda o en Yugoslavia, era factible que existiera un tribunal que pudiera perseguir y sancionar literalmente de manera correcta, atinada, a este tipo de hechos delictivos. Era improbable, no era factible. Entonces, ahí es donde nos vimos en la necesidad de que literalmente la comunidad internacional entre y persigue y sanciona. Entonces, yo lo veo mucho, te digo, hago esta analogía siempre con el tema de derechos humanos porque creo que evidencia mucho y nos muestra parte de esas bondades de que a lo mejor para ciertos elementos como han sido estos cuatro delitos, la comunidad internacional hasta ha logrado poner ese consenso, o sea, priorizar ese tipo de políticas, es decir, oigan, esto es lo que se va a entender, pero sí, y va a llevar, pues, digámoslo, ante el Tribunal Penal Internacional se va a tener que llevar este tipo de casos, ¿no? Entonces, es parte de ese tipo de cuestiones que, por fortuna, se ha hecho más homogéneo y que yo creo que paulatinamente tendríamos, lo vamos a tener seguramente en el transcurso de los próximos años, más y más delitos, ¿no? ¿Por qué? Porque también vivimos en una sociedad cada vez más hiperglobalizada y, pues, parte del lado oscuro, desafortunadamente, de esta globalización, pues, es esa parte delictiva, ¿no? O sea, ya las relaciones se vuelven cada vez más de carácter global, ya no se vuelven de carácter nacional, ¿no? Entonces, para allá vamos, y yo creo que esa construcción que vamos teniendo va en un sentido hasta cierto punto correcto. Es un tema bastante complejo, la verdad, como todos los temas que analiza efectivamente el derecho penal internacional, que es muy desafortunado, a lo mejor, el tomar una postura de entrada, ¿no? Porque tenemos todavía que verlo mucho desde un contexto realmente imparcial, ¿no? En una guerra y en un conflicto no hay buenos y malos. Siempre hay perdedores, no hay ganadores. Las justificaciones válidas para entrar en un conflicto armado, y lo podemos ver a la luz efectivamente del derecho internacional humanitario, ¿cuáles son válidas? ¿Cuáles no son válidas? Podemos remontarnos a las convenciones de Ginebra, a las convenciones de La Haya, al propio Estatuto de Roma, que son parte de los instrumentos internacionales que nos remiten a esto, a esta misma convención del genocidio. Porque además, el tema de Ucrania ahorita se ha potencializado efectivamente, como tú mencionabas, pero es también un tema que lo venimos arrastrando desde hace 8 años. O sea, desde 2014 traemos el tema de Donetsk, de Donbass, de Lugansk, de todas estas regiones del conflicto entre rusos y ucranianos, ¿no? Siempre va a haber en toda guerra, en todo conflicto armado, ese tipo de justificaciones. ¿Qué tan válida es esa una justificación? O sea, por un lado encontramos en la afirmación de que nos dice, es que es una misión de paz, es una misión de seguridad, es una misión para ir y proteger a mi población de mi enemigo, ¿no? Por el otro lado vemos un David contra un Goliat, pareciera, ¿no? De, oye, mira, tú eres el Estado superpoderoso que viene y yo soy el desprotegido y me vienes y me atacas, ¿no? Desafortunadamente, como te digo, en todos los conflictos armados, y es parte de los grandes retos que encontramos en este derecho penal internacional, y siempre lo encontramos cuando hablamos de crímenes de guerra, con delitos de lesa humanidad, con el propio genocidio o con el propio delito de agresión, que entramos en ese cuestionamiento. ¿Era válido el conflicto? ¿Era válido? ¿No había una forma, digámoslo, menos agresiva de solucionar esa controversia? O sea, ¿qué nos llevó justamente a desencadenar un conflicto armado? Un conflicto armado que cuántas repercusiones puede llegar a tener, ¿no? Se cuestiona mucho si en los conflictos armados realmente podemos sentar esas bases de decir, ok, a lo mejor la guerra es inevitable, pero que se geste lo menos indolora posible, ¿no? Oye, no ataques población civil, oye, no ataques estos objetivos, respeta pues a las misiones de paz, respeta las labores de asistencia médica, no cortes los alimentos, no cortes el suministro de medicamentos, atiende a tus enemigos ya una vez que son vencidos, o dale atención médica, o no torturar. Se vuelve muy complejo por el propio desarrollo de los conflictos armados, ¿no? Aquí lo que vale la pena analizar mucho es, por un lado, desde hace varios años, efectivamente, la Corte Penal Internacional abrió esta investigación para los hechos que se verifican en Ucrania. Se siguen analizando porque, como yo te decía, no hay buenos y malos en un bando. O sea, porque por un lado encontramos
Es que sí, las tropas vinieron y masacraron. No, es que mis tropas lo hicieron porque era en una misión de paz. Siempre vamos a encontrar en todo conflicto armado estos dos lados de la moneda. ¿Quién se justifica? Si es válida esa justificación, si no es válida. Aquí lo que tenemos que hacer, y por eso lo valioso es contar con un tribunal permanente, que sea imparcial, que verifique los hechos. Que verifique los hechos y que diga, bueno, a ver, si esto fue una masacre, porque ahorita lo encontramos, tú mencionabas mucho la masacre de Bucha o Busha, no sé cómo sea la pronunciación correcta, pero al final del camino podemos decir, bueno, esperemos que no se trate de un Srebrenica, ¿no? Un nuevo Srebrenica como fue Bosnia, o un nuevo Ruanda, un nuevo hecho así. Porque por un lado encontramos a lo mejor imágenes televisivas, imágenes en las redes sociales que nos dicen, miren, es que esto fue lo que se masacró, hubo hacia ataques, porque también los medios de comunicación nos han permitido tener más acceso a esto, a visibilizarlo más, ¿no? Pero por el otro lado decimos, no, es que son noticias falsas, es que es un mal manejo de la información. Aquí lo que tenemos que hacer es realmente esperar y verificar bien los hechos. Y si se cometieron esos hechos, que se persiga y se sancione a este tipo de actitudes, ¿no? Este tipo de hechos, si verificamos realmente, porque también otro de los grandes problemas en torno a estos temas es que se suelen, lo decimos un poco antes, ahora sí que antes de la entrevista, tras bambalinas, que decimos muchos de estos conceptos, de estos términos, suelen utilizarse a la ligera. Conceptos como genocidio, conceptos como terrorismo, como propios delitos de lesa humanidad, son términos que los escuchamos todos los días en los medios de comunicación. Y muchos de esos casos, a lo mejor, no se trata de eso. En otros sí, en otros no. Podremos ir analizando casuísticamente. No se conocen. También parte de eso es el problema. No se conocen y se utiliza el término muy a la ligera. Hay que verificar bien los hechos, saber la motivación. Realmente esa destrucción nos llevó por ese odio, por esa intención de erradicar, de decir yo quiero destruir a mi enemigo, yo no quiero que esté sobre la faz de la tierra, ¿no? Hay que verificarlo. Hay formas de hacerlo, hay formas de acreditarlo. Te digo, ya tenemos camino andado, la jurisprudencia nos ha dado elementos para ir verificando, pero hay que hacerlo muy casuísticamente y sancionar a los responsables, más allá del cargo que pudieran ocupar, si son ahora sí cabezas de un Estado, si son representantes, si son miembros de del régimen militar, o si son revolucionarios, si son de los famosos mercenarios y demás, o combatientes. Son responsables. Ahora sí que no hay una exclusión de responsabilidad. Se debe perseguir y sancionar a los responsables. Pero primero tenemos que hacer una investigación real de esos hechos, ¿sí? Sin alejarnos también de esos bandos, de esos afines partidistas también, ¿no? Sí ha servido mucho a los medios de comunicación. Sí ha ido mucho de la mano el uso de las tecnologías. Y desafortunadamente, también la tecnología no conoce positivo y negativo, ni bueno ni malo. Entonces, también se puede utilizar con esos propósitos. O sea, mucho se ha hablado, por ejemplo, del uso terrorista de Internet, a diferencia, por ejemplo, de otros dispositivos, ¿no? Entonces, más con el protagonismo que tiene ahora. Yo creo que es muy útil, es muy útil el seguimiento, pero nuevamente no sucede como siempre ha sido en la historia. Ahorita lo mencionábamos en la intervención anterior, que decimos, por ejemplo, en el caso de Bucha, Ucrania denuncia que es esta masacre, pero por ejemplo, del lado ruso nos dice que son noticias falsas, que se han alterado, que se han modificado las imágenes y demás. Ahora sí que estamos en ese momento en el que decimos, bueno, a ver, qué tan verídicas a lo mejor son las imágenes, pero vaya, también tenemos esos elementos desde la parte forense que nos pueden decir, oye, mira, esta imagen fue alterada, este video sufrió estas modificaciones, o literalmente, este video es tal cual, así sucedió los hechos, o sea, no tiene ninguna alteración. Entonces nos puede servir. Además tenemos los testimonios. Entonces sí se pueden servir, sí no son útiles. Y digo, es parte de esta construcción internacional también que hemos tenido y que nos puede servir para, ahora sí que esperemos más temprano que tarde, llegar a la justicia penal internacional tal cual, que sea más efectiva, más pronta y que también sirva para disuadir en que se sigan cometiendo estos hechos delictivos, ¿no?